Bueno, pues tal como dijimos, vamos a dar la final del trofeo, final regional del trofeo TEI de Marco Mil, en entre el Club Deportivo Puerto Cruz y el Glasidur Unión Deportiva Codense. Partido en el que, hombre, estamos a principio de temporada, no se esperan grandes cosas, aunque ya han ganado sus respectivos encuentros anteriores en semifinales, y solo esperamos que sea, que ustedes puedan disfrutar, no solo con el juego, que ojalá estuvieran las máximas condiciones, pero estamos a principio de temporada, repito, y que al final saque una conclusión positiva de lo que van a ver en el día de hoy. Recuerden que también hay la final femenina y la final del trofeo Teide, en el que juega el Tenerife y el Celta B. Celta B. Bueno. Bueno, pues sale ya la Unión Deportiva y Codense en el Estadio del Peñón, este finalista del trofeo Teide. Trofeo Teide Marco Mil, el Glasidur Unión Deportiva y Codense. Saludan a los espectadores. He llenado esto un poquito, ¿eh? Un poco más de gente. Tampoco es que sea súper espectacular, pero bueno. Ya está preparado el Club Deportivo Puerto Cruz, en el que su capitán, que sale al frente, creo que es Kiko el Ratón, va a salir precisamente hacia el campo. Si quieres, vamos a empezar ya con las alineaciones. En el caso del Club Deportivo Puerto Cruz: Diego, Aarón, Aitami, Óscar, Donato, Chupete, Yacir, Raúl Barcos, Kiko, Jesús Medina y Eduardo. En la suplencia: Moja, Marcos, Sven, Jadín y Noé. Por parte del Glasidur Unión Deportiva y Codense: Dailos, Joel, Alex, Caleta, Dani Chinea, Moisés Alemán, Edgar, Cristian, Alexis, Ciro, José María, Esquica y Pirri. En la suplencia: Tejera, Adrián, Chucky, portero suplente, Geray, Salva, Brian, Javi, Carlos, Suso. Entrenador del Plus de Club Deportivo Puerto Cruz: José Antonio El Machete. Y por parte del Glasidur y Codense: David Alonso. Árbitro de este encuentro: Omar Luis Acosta. Josué González, González Pérez, el asistente, y Damián Lorenzo Díaz, el segundo asistente. A todas estas hay que decir que la Unión Deportiva y Codense pues no ascendió de categoría cuando tenía todo este año ganando 1-0 en Gran Canaria, y al final aquí pues 0-0, y al final cuando tenía todo de cara pues no pudo ascender. Y por parte del Club Deportivo Puerto Cruz, lo cierto es que se pensaba, el Machete había presentado la renuncia de su cargo, el Club Deportivo Puerto Cruz había, Kiko había presentado también la renuncia de como presidente, y al final pues ni una cosa ni la otra, los dos continúan, el Machete continúa a cargo del Club Deportivo Puerto Cruz, que va a cambiar de posición, han ganado posición, va a sacar el centro, y por parte de la Unión Deportiva y Codense pues evidente todo continúa igual, aunque veo a algunos como sí, a algunos un poquito grueso, ¿no? Sí, Alexi, lo veo un poquito grueso. Pero bueno, son cosas del fútbol, y en todo caso vamos a continuar. Tú sabes que yo tengo un primo aquí jugando. Ese que está ahí con barba, Eduardo. Pero por eso no voy a ser más, no sé, Cuani. José González Pérez y don Damián Lorenzo Díaz. Pues va a tener lugar precisamente el inicio de esta final cuando todo está preparado. Solo falta que el auxiliar, que está precisamente en una de las porterías, el fondo de las porterías, en este caso revisando una de las mallas, que después del partido anterior, que acaba de finalizar, pues estará un poco deteriorada. Por lo demás, todo bien. El colegiado dice que hay un hueco. Auxiliar dice que hay un hueco, que hay que arreglarlo. O sea que vamos a tardar un ratito en empezar este partido. A todas estas, recordarles que el trofeo Teide, pues, hombre, es del segundo trofeo más importante, o el que más ha durado en este país, en España, y que todo ya está en camino. Se esperaba un buen contrincante y bueno, ha habido problemas, y al final pues han optado por la forma más sencilla, que es el Celta B. Veo a todo el equipo técnico anterior del Club Deportivo Puerto Cruz. Va a dar comienzo el partido. Comienza esta final del trofeo Teide. Saca el Club Deportivo Puerto Cruz. Raúl Barco. Barón para Aarón. Aarón buscando a quién atrás. Donato. Un poco más hacia el lado izquierdo tiene, pues, nada más que a Óscar. Chupete en el medio, recogiendo la pelota.
Chupete tiene delante sí, buscando a Aarón, que se puede ir por detrás. Corta la Unión Deportiva Codense. Ojo, que el balón queda suelto y saca, en este caso, Alexis, el Caleta, directamente saque de banda. Va a poner el balón en juego Aarón. Busca, ¿quién se acerca? Tú, yo, Eduardo. Eduardo se trata de ir. Uno recibe la falta, no. Se queda el balón suelto. Es, en este caso, el jugador media, José María Cala. Balón que queda nuevamente suelto al frontal. Parece que están luchando cada uno de los balones. Toca Aarón el balón y va directamente. Saque de esquina. Saque de esquina. Va Raúl Barcos hacia él. Sale todo el arsenal, en este caso atacante del Club Deportivo Puerto Cruz, a la hora de jugadas de estrategia hacia adelante para intentar rematar y conseguir adelantarse en la posición. A todas estas, minuto, acaba de empezar el partido. Un minuto, primer saque de esquina. Va a poner Raúl Barcos. Creo que han sido jugadas ya más o menos preconcebidas. Va a poner balón arriba. Raúl Barcos. Kiko Redondo. Salta. Se adelanta en este caso Joel. Joel recibe nuevamente. Se va de uno. De otro que se iba afuera. Nada. Siete en este caso era Yacir. Y va directamente saque de banda. El balón salió del campo, del terreno de juego. Devuelven el balón. Dice, venga, pa' aquí. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Sácalo fuera. Vale, cuidado, balón para acá, saque de banda. Haitami creo que va a poner el balón en juego. Es Haitami. Haitami busca a Yacir, encuentra a quien, a nadie, corta a la Unión Deportiva y Codense. En este caso, por medio del jugador número 6, Edgar. Va a ser Joel, Joel que busca, encuentra, no, le busca algún apoyo y trata de buscar a Edgar. Edgar, corta Raúl Barco. Ojo, Yacir, Yacir, corta nuevamente Joel. Joel, Raúl Barco, Joel. En este caso el Chupete, Chupete se va por el lado izquierdo. Tiene delante de sí a quien, trataba de llegar el balón aquí con el ratón. Jugado por medio de Donato. Balón que llega arriba, Aarón, 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 presiona, presiona. Sale Alexi, Alexi, mete el balón nuevamente para que sea Cristian. Y Cristian directamente, Alexi, saque de banda. Está claro. Está claro, balón queda un poquito más atrás. Donato, Donato recibe la pelota más atrás. Trata de encontrar y encuentra a Raúl Barco. Está claro que la definición de esto va a estar entre el Chupete y Raúl Barco, que son los que están delante, justo de la línea defensiva. Balón, Oscar, Oscar, Donato, Donato. Más a la banda tiene Aarón. Aarón trata de buscar a quién, buscando un espacio interior que no lo encuentra. Va a meter el balón a quién, a nadie. En este caso era Eduardo, Eduardo. Balón que recibe. Jugador número 10, José María, Kika, 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 balón más atrás, atrás para que sea Cala, 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 Kika, Kika, Cala, balón directamente a Ciro, Ciro, Ciro que tiene delante de sí dos jugadores, Ciro va a cambiar la pelota segura, con certeza, Kiko Ratón, se adelanta la posición, Eduardo, en este caso sigue la Unión Deportiva y Codense, Moisés Alemán, más a la derecha para Joel, Joel buscando por detrás la línea defensiva y va directamente a las manos de Diego. Saca el balón jugado con Oscar. Oscar. Más hacia la izquierda. Era Jesús Medina. Jesús Medina busca Barco. Raúl Barco puede meter a Caleta. Ojo que se puede ir por ahí Aarón. No, no toca a nadie. No, sí o no. Sí, saque de banda a favor del Club Deportivo Puerto Cruz. Es Aarón que va a entrar por esa banda derecha. Aarón busca, busca, va a prolongar seguramente, buscando a Kiko Ratón para que prolongue con la cabeza. ¡Voy! ¡Qué balón que queda suelto! ¡Gol! ¡Gol del Club Deportivo Puerto Cruz! Minuto 4 de esta primera parte. Si me dicen o me llaman a jurar, creo que o bien en un defensa, no lo vemos con exactitud. Yo no lo vi. Estaba ahí pendiente. O Yacir. Un 1-0 a favor del Club Deportivo Puerto Cruz en el Trofeo Tey. Desde momento se adelanta a los portugueses. 1-0 ante el Glasiduro Deportivo y Codense. Vamos a continuar. Saca 1-0. Después pensaremos quién es el que ha sacado. Saca Alexi. Alexi buscando quién. Nada. En la banda trata de encontrar y encuentra a Cristian. Cristian que tiene delante a Aarón y se adelanta Eduardo. Y va a ser nuevamente, en este caso, Cala, el Caleta, Alex Caleta, el quien va a llevar la pelota. ¿Se la entrega a quién? Se la entregaba a José María. Cuidado,
se lleva la pelota o intentaba llevársela Eduardo. Saque de banda a favor del Club Deportivo Puerto Cruz. Aarón va a ser el que el que va a sacar la pelota de banda. Busca a Eduardo, pero creo que va a buscar a Kiko, intentando que prolongue con la cabeza tal como hace nuevamente. Saca a la Unión Deportiva Codense. Va a ser el jugador número 9, Ciro. Ciro que prolongaba la pelota. Sacaba el balón como podía. Balón que va directamente a Donato. Donato encuentra a Aarón otra vez en la otra banda y trata de meter el balón ahí para prolongar. Uy, eso... de mano o cualquier cosa. Va a ser Caleta. Va a ser Alex. Alex Caleta. Alexi. Alexi se la quita de arriba a Caleta como puede. Salta. Yacir, vuelve otra vez a luchar la pelota, continúa el balón, envía como puede y lo hace Dani Chinea. Chinea buscando precisamente a ese jugador Pirri. Pirri acosa un poquito, pero Diego juega con Oscar. Oscar, no, Aitami concretamente. Aitami que busca y encuentra a ese jugador número 10, Jesús Medina. Jesús, que trata de meter el balón arriba otra vez. Ojo, que Kiko está luchando otra vez por el balón, empujando entre Moisés Alemán, dos viejos conocidos, se conocen bastante. Aitami saca el balón como sea de arriba. Ojo, que puede saltar Eduardo de cabeza. Nada, directamente a las manos de Dailo. Dailo prolonga, Alex Caleta, lado izquierdo, levanta la cabeza. Tiene uno, dos, tres jugadores, busca un apoyo. Un apoyo, pero el chupete le hace falta a Ciro. Alexi delante de la pelota y Jesús también. A ver qué es lo que va a pasar. Tuya, mía, mía, tuya. Y tiene en el otro lado, que es lo que hace Alexi, para que el balón vaya directamente a Joel. Joel, un poco más hacia la derecha. Erka buscando a quién, a nadie, no encuentra a nadie. Saca directamente y va a las manos del portero local. En este caso, local porque juega en el Peñón, pero vamos. Diego. Raúl Barco, levanta la cabeza, busca a alguien. ¿Quién busca de apoyo? Encuentra en el lado contrario a Aitami. Aitami en la banda, que deja la pelota, se le queda suelta. Oscar va por ella, trata de jugarla y va directamente saque de banda. Tuya, mía, mía, tuya. A ver, ¿quién va? ¿Quién se acerca? ¿Quién me hace esa? Pues ahí está, mientras el chupete estaba apoyando, el balón salió fuera según el auxiliar y va a ser nuevamente el Club Deportivo Puerto Cruz por medio de Aitami, tiene que ser, en esa banda. Aitami, que va a prolongar, va a meter el balón arriba o sí, va a buscar un apoyo. ¿Lo encuentra en quién? En Jesús, Jesús Medina, mete el balón a Yacir, Yacir buscando, muy bonito, de tacón y saca perfectamente. Moisés Alemán, el balón, tirándose por el suelo, diciendo por aquí o el balón, o tú. Y al final, pues el balón salió disparado. Aitami, prolonga en quien a nadie, trataba de jugar con Yacir. Y saque de banda a favor de Unión Deportiva y Córdense. Joel coge el balón en la mano. Joel mira, busca a alguien, prolonga, buscar quien se acerca. No. Pues se acercó a Pirri y al final Pirri la mandó directamente saque de banda, como si no lo hubieran dado, al lado contrario, hubiera sido más fácil. Aitami busca a Raúl Barco, pero encuentra a quién, a Jesús. Jesús que controla la pelota, hace un control orientado. Perfecto, regatea uno, dos, nada, le hacen la falta. Y a todas estas, campo del Peñón, 1-0 gana el Puerto Cruz, 9 minutos de la primera parte. 9 minutos de juego, falta a favor del Club Deportivo Puerto Cruz. Vuelven a subir las torres, en este caso los efectivos portugueses, para intentar rematar todos los jugadores al borde del área. Tengo la impresión que Raúl va a buscar a Eduardo. Bueno, Kiko Ratón está muy bien tapado, irán al primer palo, ahí lo tienen, primer palo, ahí lo tienen, segundo. ¡Uy, penalti! ¡Penalti! Como una casa. Bueno, a lo mejor yo estoy equivocado, Yo qué sé, puede ser que esté equivocado. Es un balón que salta Eduardo y bueno, el defensa lo agarra, pero no sé si el árbitro no lo vio y se acabó la historia. No hay nada más que decir, es una opinión y que ustedes verán a través de la televisión, la repetición. Va a poner Raúl Barco, como siempre, el que pone todos los balones
en movimiento cuando ves alguna falta de estrategia, algún balón parado. Pasa en este caso saque de esquina. Mete el balón arriba. Kiko Ratón, es probable que salte ese balón. Nuevo corte en este caso por parte de Pirri de la Unión Deportiva y Codense. Raúl Barco toca, el balón no sale. Jesús se la vuelve a poner a Raúl Barco, mete el balón arriba, corta. Como puede, de hecho lo hace muy bien. Balón que queda ahí claro, entra por esta banda. Cristian, tiene delante sí Alexis, balón, retrasa, mete al lado contrario, cambio de orientación claro para que sea ese jugador Joel quien lleve la pelota. Se va, trata de buscar a uno, encuentra al 9, el 9 en este caso Ciro, mete el balón adentro, corta, se queda el balón suelto ahí, saca y gol de la Unión Deportiva y Codense. Gol 1-1, jugador en este caso José María Kika. Suelto, un remate, otro remate y al final el balón suelto y entró mansamente hacia la portería, empate a uno. Más emoción no se puede pedir a este partido. En 10 minutos de juego, 11 concretamente, ya hay 2 goles, uno en cada lado. A todas estas, los entrenadores dan nuevas órdenes para saber exactamente dónde está el error. Están corrigiendo posiciones defensivas sobre todo. Están diciendo concretamente a Dani Chinea y a Caleta que corrijan la posición cuando Kiko entra por un lado. Saca Kiko. Raúl Barco. Más a la banda, Aarón. Donato busca a quién, al portero, en este caso a Diego. Diego, más a la izquierda. Donato trata de meter a Jesús por detrás, buscando el Caleta. Controla a Jesús, no puede, se le va fuera. Ese control no fue nada orientado. Va a sacar el Caleta, Alexi. Aarón a la pelota y directamente saque de banda. Bueno, ahí están, partido disputadito, bien jugado, con mucha presión, suben, tocan. Muy bien, Aarón, toca la pelota y va a ser el Caleta. Alex Caleta. El quien va a poner el balón buscando a quién, a Ciro, Alexi, demasiado largo. Es Cristian mete el balón para que en este caso sea Dani Chinea. Cambio hacia el otro lado, balón que está otra vez por detrás de la defensa. Donato envía hacia atrás, prolonga hacia atrás, toca con la cabeza y va directamente a las manos del portero portuense. Diego, Oscar. Raúl Barco que se acerca para intentar llevar la manija de este partido, de este equipo, el Club Deportivo Puerto Cruz. Chupete más adelantado. Otra vez el balón para que Aarón entre por bandas. Mucho. Tenía que haberlo controlado, dejó botar y ya se le prolongó demasiado y fue directamente saque de banda. Saca Unión Deportivo y Codense. Alex Caleta. Busca a Cristian. Corta a Eduardo con la cabeza, le da mal y saque de banda. 1-1, campo del Peñón, trofeo Teide, Arcomil, final regional de este increíble trofeo. Como anécdota, hace un montón de años, se inició en el Hotel Marquesa, en el Puerto de la Cruz, y estaba pues Alberto Hernández Hillada, el presidente del Real Unión, y habían algunos más, evidentemente, ¿no? Y estaba, y claro, el primer trofeo se jugó entre el Licodense, digo, el Unión y el Puerto Cruz, ¿no? En el estadio. Eso no gustó mucho en la Hurtaba. Y se formó la de Dios. Pero bueno, ahí está. Cuidado que ese balón queda suelto y nada, directamente al portero. En este caso a Dailos. Dailos, que mira, levanta la cabeza. Tiene delante de sí a quién. Aquí a Ciro. Pero no, va directamente a intentar buscar a Cristian. Aarón se levanta, lo toca con la cabeza. Y llega aquí para que salga otra vez. Va a ser el Caleta, Alex Caleta, quien va a avanzar el balón. ¿Vale? No para de dar. David Alonso no para de dar indicaciones. Dos mediocentros por detrás, dos por detrás. Claro. Va a ser Aarón. Más atrás, hacia Raúl Barco. Viene buscando a quién. A Oscar. Tranquilidad, le dice Oscar. Mete el balón aquí, en buscando arriba, tocando, ahí va, muy bien, buscando a Aarón, Alexis se quedó colgado, es Alex Caleta quien envía el balón arriba,
Donato con la cabeza, buscando a quién, a nadie, porque nadie es capaz de llegar. La coge Alexis, controla, cambia orientación, claro, hacia Joel. Joel, por esa banda, busca un apoyo en corto para poder salir, buscar la pared y salir disparado por esa banda. No la encuentra porque sale por ahí Jesús, jugador de la cantera del Club Deportivo Puerto Cruz, que jugó en los juveniles del Tenerife y un montón de equipos más. Vera, jugador de muy bien considerado, muy bien dotado técnicamente. Va a ser Aitami, que es el hijo de mi compañero Mon. Va a encontrar al Chupete, me acuerdo cuando entrenaba yo al juvenil Puerto Cruz y el Chupete conmigo. Nada, sigue la pelota, más atrás, va a entrar Diego, que encuentra, pues nada más y nada menos que a Raúl Barco. Raúl, Donato, balón que se le devuelve a Diego. Diego va a presionar Cristian y envía el balón directamente, saque de banda. Buena presión de parte de Cristian, del Glasiduri Codense, quien va a hacer que saquen, que recupere la pelota de la Unión Deportiva Codense. Se adelanta en esta posición Moja, uy, que recibe una falta ya un viejo veterano de Moisés Alemán, ¿no? Viejo y veterano, no, es veterano. Si no, no estaría jugando. En esas edades uno va perdiendo un poco. 16 minutos y medio, 1-1, campo del Peñón, trofeo Teide, regionales. Yo me acuerdo de los trofeos Teide, esto cuando se jugaban contra los equipos grandes, ¿no? Jugaban primero una preliminar, después jugaban con la semifinal contra el equipo grande y al final estaba el Tenerife por un lado y el equipo que venía era por el otro. Y se jugaba contra los regionales. Y al final, el que ganara jugaba el final del trofeo Teide arriba en la Orotava. Cosas de la vida, ¿no? A veces dice que... Cuidado, dice... Bueno, vamos, ahora te lo digo. Va a ser hoy, que balón iba muy bien, ¿eh? Va a ser Raúl Barco, el Chupete, que trata de meter en la banda. ¡Ojo a la contra del Licodense! Sale Cristian por la banda izquierda de Ciro. ¡No! Mandaba a Alexi, no, era... concreta vez hacia María Kika, quien enviaba el balón. ¿A quién? A nadie. Saque de portería, dice. Y a veces ganaban los equipos regionales, ¿no? Me acuerdo aquí un trofeo hace muchos años con Tito del Pino. Jugaba el Español, que quedó eliminado precisamente porque el Puerto Cruz le ganó al Español y jugaron esa final, ¿no? El Puerto Cruz y... fue increíble, ¿no? Con el Coruña, me parece que era la siguiente final. Venían equipos grandes al campo del Peñón. Y después jugaban la final en la Orotava, ¿no? Ahí es Pirri, que se va de uno, de otro. Está buscando a Cristian, lo tiene en el fondo. Mete el balón por dentro, corta perfectamente el Chupete. Aarón va por el balón. Uy, balón que queda otra vez para aquí. Saque de banda. Va a ser el Caleta que va a poner el balón en juego, buscando a Cristian en corto. Ahí lo tiene. Cristian en corto, se va de uno, trata de llegar el balón directamente a Raúl Barco. Raúl, a Diego. Diego, que tiene delante de sí a Óscar, banda izquierda. Aitami también. Aitami a Óscar, otra vez al Chupete. El Chupete controla la pelota, balón hacia atrás, intentando que el balón no prolongue y sobre todo buscando posiciones. Óscar nuevamente. Óscar en banda Aitami. Aitami tiene, pues ahí lo tiene buscando sobre todo a Kiko Ratón por detrás. Hoy Kiko está buscando precisamente la prolongación de los balones, que está por detrás de la defensa. Ya saben, mucha gente conoce a Kiko Ratón, jugador del Tenerife y un montón de equipos, que salió de la cantera portuense, concretamente del Peñón. Va a ser concretamente el jugador número 4, Dani Chinea, que envía a quién, a Ciro, Dani Chinea. Cuidado que el balón queda suelto. Ahí está Donato, no, Óscar controla la pelota, envía a Aarón, que recibe la entrada de Cristian más atrás a Óscar, que se desprende de la pelota, es Jesús quien controla, salta Eduardo, Ciro, del Licodense, cambia orientación clarísimo hacia Joel, banda derecha, entra Pirri, controla la pelota, mete el balón aquí en arriba, nadie de momento. 1-2, buscando a Alexi que mete al otro lado, ojo que se va Cristian por ese lado, tiene delante sí a Aarón, trata de regatear para buscar una salida al balón, la encuentra detrás en Alexi. Uy, vuelve a meter la pelota, se le queda suelta, balón que llega para Chinea, no, concretamente para Kika, y sale el jugador número Yacir, falta a favor del... Atrás, le está diciendo el colegiado.
20 minutos de juego, 1-1, campo del Peñón. Trofeo Teide. Alexi levanta la cabeza, buscando por detrás nuevamente a Cristian, a ver si se equivoca Aarón, que no se ha equivocado. Y Donato, devuelve el balón. Eduardo, Chupete, Jesu, Eduardo, qué buena combinación. Triangulación casi perfecta. La única es la salida. Jugada 1-1. Kiko al segundo palo. Cuidado que está solo. Fuera juego, dice el colegiado. Bueno, el auxiliar fue el que le dijo concretamente que estaban fuera de juego. A toda esta ya se va a estar haciendo de noche. A ver si dentro de poco pondrán las luces. No, ya me están haciendo caso porque acaban de encenderlas. Donato. Oscar busca espacio, encuentra el chupete. Chupete toca, triangula. Eduardo solo, trata de meter por detrás. Jesús no se da cuenta que no estaba. Y directamente al portero, en este caso a Dailo. Dailo con la mano. Chinea. Caleta, no. Concretamente, balón a Chinea. Moisés, no. Un poquito más allá, en este caso Edgar buscando a Moisés. Moisés mete el balón a quién, nuevamente a Kika buscando por detrás. Cristian, no. Muy fuerte, demasiado fuerte, ¿eh? Fue directamente fuera, pese a que Kika lo tocó con la cabeza. Va a ser Aarón. Creo que va a mandar el balón hacia el portero para que sacar la pelota jugada desde atrás. Donato, Chupete se acerca. Busca a quién. Oscar, más allá Aitami. Mete a Raúl Barco. Aitami tiene delante a Yacir, pero busca a Jesús por la banda. Ahí lo tiene, Jesús banda, corta perfectamente Joel. Saque de banda a favor del Club Deportivo Puerto Cruz. Jesús controlando la pelota, se le va un poco, control nuevamente para el Club Deportivo Puerto Cruz. En esa banda, Aitami levanta la cabeza y encuentra a Yacir. Yacir un poco más a la derecha, estaba Jesús, que se le va la pelota. Según el auxiliar, lo acabo de ver por aquí, lo primero que vi fue levantar la bandera. Ecuador de la primera parte. 1-1. No hay mucho juego, pero sí bastante emoción, ¿no? Y bastante lucha por cada uno de los balones. Está claro que todavía no están al nivel que le corresponde a ambos equipos. Antaño grandes, grandísimos equipos de la categoría. Y hoy quizás un poco menos en categoría preferente, cuando deberían estar por sus respectivas... ahí casi se va Eduardo, ¿eh? Eduardo y el Caleta disputando la pelota, y al final les aseguro que va a ser córner. Ay, pues no, córner. Casi soy adivino, ¿eh? No me estoy echando flores como Dani, porque si no tendría que recordar a su abuela y yo también. Pero bueno, saque de esquina. ¿Quién da los saques de esquina? ¿La falta? ¿Quién las prolonga? Raúl Barco. Va a poner el balón arriba, con total certeza. Saque de esquina. Kiko, o irá al segundo palo y alguien irá al medio. Ahora lo tienes por detrás. Balón que queda y ahí lo tienes. ¿Quién va por detrás? Oscar. ¡Uy! Lo suelto. Sale Alexis con el balón, se equivoca y lo recupera el Chupete. Chupete. Muy bien, al segundo palo, ojo que está Eduardo solo. Uy, Eduardo, sale Kiko. Y no, por peso será, ¿no? No pasa nada, Kiko, ya está, ya han disputado la pelota, no han pitado nada. Venga, Caleta. Dailo. Dani Chinea. Alexi mete el balón por detrás, buscando a Cristian, a ver si Aarón saca la pelota como puede, vuelve a golpear a Aarón, qué bien, saca una y otra, sale José, Jesús, con ese balón, al Kiko Ratón a buscar por la pelota, y se asustan los defensas cuando llega Kiko Ratón, en este caso, Dani Chinea, ¿no? Es que es pujante, cuando Kiko está ahí, amigo.
Va a ser Aarón. Aarón encuentra el chupete un poquito más atrás. No se la levante, dice Raúl Barco, porque al final se la lleva a la Unión Deportiva y Codense. ¡Ojo! Que se va Cristian solo por el lado izquierdo. Tiene delante sí a Oscar. Se va del primero. Oscar llega hasta el fondo, mete el balón arriba. Corta el chupete el balón cuando lo más factible era todo lo contrario. Alexi prolonga hacia el jugador número 6, en este caso Edgar. Edgar encuentra de sí, mete el balón arriba, al segundo palo nuevamente Cristian. Aarón saca con la cabeza, lo toca y lo envía directamente a saque de esquina. Saque de esquina, Unión Deportiva y Codense. 20-40. Vamos, Cristian va a poner el balón en juego. Sube, uy, balón que queda nuevamente en saque de esquina, pero en el otro lado. La tocó con la cabeza, creo que Donato. De arriba Pirri. Alexi va a sacar el saque de esquina. Pirri es el más alto de todos ellos. Va a entrar Ciro también al primer palo. Ahí está el primer palo lanzado y directamente otra vez saque de esquina. Lanzada el primer palo, quizás directo, si alguien no la toca. Ya se encienden las luces del campo del Peñón. Falta una torre. O una torreta. Ahora se equivocó, puede salir. Ojo, puede salir, Kiko el ratón va solo. Corta Chinea. Chinea envía a Joel al segundo, buscando a Cristian en el otro lado. Y encuentra, no a Cristian, sino en este caso a Moisés Alemán, que no le dio tiempo de replegarse. Estaba atacando, no dio tiempo de replegarse. Pirri. Falta al lado contrario. Va a ser concretamente falta a favor del Club Deportivo Puerto Cruz en la línea de medio de su campo. Va a ser el chupete quien recoja la pelota. Y encuentra a Raúl Barcos. Lado izquierdo, más allá, Oscar, Aitami hacia el otro lado, mete el balón por detrás de quién, de nada. ¡Ay! Se equivocaba. ¿Qué pasó? ¿En qué mano? ¿Mano? Bueno, es el colegiado que la tocó con la mano. Y Kiko dice que ni mano ni nada, que no tocaba nada. Bueno, no pasa nada, hombre, se puede equivocar el colegiado, ¿por qué no? Va a ser concretamente... ¡Qué joda! Edgar, más a la izquierda. Chinea metida sobre quién, sobre nadie. Ciro tiene al lado a Raúl Barco. Más otra vez tiene a Chinea nuevamente. Chinea mete a quién, buscando otra vez por detrás a Cristian. Y que salte Aarón. Falta, dice el colegiado. Saca chupete hacia Aitami controla, Raúl Barco al lado, busca a Jesús por dentro, seguramente corre toda la banda, se va buscando a Jesús, otra vez buscando su mejor época, la de Aitami. Balón nuevamente a Raúl Barco al otro lado, chupete, Oscar, Donato, no, más atrás todavía, hacia el portero. Aquí el entrenador Alonso diciéndole, fuera, David Alonso. Normal, tiene que buscar posiciones, sobre todo porque estaba muy enterrado. Raúl Barco controla, balón para Oscar, Aitami en la banda, triangulación, va buscando un espacio, Yacir en el lado izquierdo, le está cerrando la espalda, ahí lo tiene Jesús, entra Aitami por la banda, va a ser difícil, va a poner el balón arriba, corta, en este caso... Moisés Alemán y corne a favor del Club Deportivo Puerto Cruz. Banda izquierda de su ataque. 29-30 minutos ya de esta primera parte. 0-0. Digo 1-1. Y han habido dos goles. En 10 minutos, dos goles. ¿Quién pone el balón en juego? Raúl Barco. Por las dos bandas.
ataque por la izquierda, por la derecha, faltas, prolongaciones. De momento ha sido así. Va a poner Yacir al primer palo, se lleva un defensa, a Joel, y seguramente jugada estudiada, ahí lo tiene directo. ¡Uy! Directo, casi entra el balón directamente desde la línea de córner, ¿no? Y ya le digo, cualquiera que hubiera tocado ese balón hubiera entrado. Pero no, pasó así, salió para el otro lado y en ese caso saque de puerta, va a poner el balón, Dailo. Busca a Chinea, que encuentra a Edgar, que lleva la pelota con tranquilidad. Ciro, se le acerca, pero no, balón a Chinea nuevamente. Caleta, banda izquierda, sube Chinea, buscando pues a Kika. Kika Edgar, que se retrasa para hacer desde ahí, llevar la pelota, porque ha adelantado posiciones. Alexi ha adelantado posiciones. Y al adelantar posiciones, Edgar se retrasa para intentar llegar. En realidad el sistema es casi el mismo. Entre Raúl Barco y el Chupete, y Alexi y Edgar. En las mismas posiciones, casi encontradas. Un calco uno del otro. Balón. Eduardo por lado derecho. Ahora sí que le puede poner, ahí lo tienen. Un corta perfectamente, ojo Alexi. Iba a meter la pelota en profundidad para Pirri, pero cortó Raúl Barco. Saque de banda. Alguien a Raúl Barco lo tocó mal con la cabeza. Bueno, es que los balones son duritos. Más duro era lo que jugábamos nosotros. Espérate, dice Pedro, dice que no le pasa nada. Que, claro, es que si entra Pedro, que es el delegado del Club Deportivo Puerto Cruz, pues tendrán que retirar el barco, ¿no? Tendrá que salir para volver a entrar. Va a poner el balón en juego Joel. Unión Deportivo y Codense. Bueno, cuando el entrenador quiera, porque está el entrenador dentro del campo. Alonso, corta Raúl. Raúl busca a quién, en el medio al Chupete. Chupete más atrás. No, se lleva, vuelve a Raúl. Raúl busca a quién. Ojo que se va por medio, Jesús. Ahora no la vio. Es que ninguna de las dos para mí fueron manos, pero bueno. Hola. Saque de banda a favor de Licodense. Minuto 32 y medio de esta primera parte. Ojo que se va Cristian. Ha solventado la dificultad Aarón. Aarón, Cristian, mete al otro lado. Corta perfectamente Donato. Salta el Chupete, se queda el balón suelto. Nuevamente Cristian. Una otra vez por la pelota. Una, dos, tres. Falta del Chupete a Cristian. Va a ser Alexi quien va a poner el balón en juego. Raúl Barco por un lado y Alexi por el otro. Lo está haciendo para sacar tarjeta. Ojo. Que se queda Pirri solo por detrás. Estaba buscándolo desde antes. Pirri prolonga. Tiene delante de sí a dos jugadores. Se la quita perfectamente Yacir. Ahora se equivoca y se la va. Pues nada, saque de banda. Saque de banda a favor del Licodense. Un balón que estaba solo para Pirri, que no supo aprovechar. Va a sacar Aitami. Aitami directamente a Donato. Donato busca a quien, busca a alguien que se le acerque. Está pidiendo a alguien que se acerque, si no va a lanzar por detrás a Eduardo. Seguro. Ahí está Eduardo. Eduardo no puede controlar la pelota y se va directamente saque de banda. Saque de banda. Va a poner el balón en juego. Y de hecho lo hace Edgar. Kika más atrás, Ciro, Caleta, el Caleta a Edgar nuevamente para que saquen el balón por el lado contrario y en este caso sea Moisés Alemán busca, encuentra a Pirri, pero corta perfectamente a Itami. Itami se va por la banda, mete a quién, a Kiko que se la va a poner de cabeza seguro. Ahí corta perfectamente Joel, Raúl Barco, balón que queda suelto. Metía en este caso Kika el balón hacia Pirri y saque de banda a favor del Licodense.
retrocede Edgar, ralentiza la posición, juega más atrás, Moisés Alemán, cambia de orientación al lado contrario, buscando nuevamente a Cristian, corta Alexis, controla con el pecho, se le adelanta a Jesús. Jesús devuelve la pelota, retrocede hacia Óscar. Óscar que va a buscar seguramente a Eduardo, ¿no? Pues Barco, Raúl, Eduardo. Eduardo que se acordó de mi amiga Sabina. Va a ser concretamente el careta, Cristian. Balón que queda suelto para que Pirri recoja la pelota ante Itami. Pirri mete, no, trata de meter. Muy bien tapado. Para que no pueda meter la pelota, sigue Pirri con el balón, corta, en este caso le hace una falta Yacir y vuelve a ser Alexi quien va a poner la pelota en juego. Están buscando mucho las bandas, ¿eh? Las bandas y sobre todo los de marca de ruptura clara por el lado izquierdo y derecho para intentar llegar a portería. Lo han intentado en varias ocasiones y de hecho en algunas ha habido bastante peligro, ¿no? Va a ser Alexi que va a poner el balón en juego. 36 minutos. Ojo que es Pirri. Pirri pone el balón atrás, intentando, ya es el chupete. Se quedaba solo en un pase atrás para que sea rematado. Era rematado por Edgar, pero no pudo ser. Controla el caleta. Se hace en este momento el licodense dueño de la situación. Trataba de buscar otra vez, buscando la espalda a Jarón. Y va directamente a saque de banda. Saque de banda. Banda, dice el colegiado. Aarón va a poner el balón en juego. A todas estas, el partido se ha equilibrado de tal forma, empezó dominando el Puerto Cruz y ya se ha equilibrado de tal forma que las oportunidades más claras han sido del Licodense, ¿eh? Bueno, entre Licodense y Puerto Cruz, porque también una de Kiko, una de Eduardo, o sea, una y una, o dos y dos. Y ahora era Pirri que se quedaba. Alexi va a poner nuevamente el balón. No, tiene delante sí a Kika. Kika. Kika le está diciendo, ¿me la das? ¿Te la doy? Sigue la Unión Deportiva Codense, Clasidura y Codense. Chinea, chinea, le mete a Pirri, Pirri que trata de irse de uno, no se va del otro. Itami, es Yacir quien mantiene la pelota, saque de banda a favor del Codense. Toca, trataba de llevársela y en el toque al final se la llevó o la tocó Yacir. Joel busca compañeros. Allí Pirri, 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 Pirri. Eduardo, prolonga, Kiko, cuidado. Caleta, ahora sí se va nuevamente. Es Kika, Kika, mete balón nuevamente a Cristian y corta. El machete dice que en el ataque hay que salir, ¿eh? Lo estaba escuchando ahora mismo. Diego, Diego, Cristian y directamente fuera. Presionándolo, presionándolo hasta que la lanzó fuera. Va a ser nuevamente Edgar. Edgar controla la pelota. Cuando no es Alexis, Edgar en el Licodense. Balón hacia Chinea. Chinea al Caleta. Caleta más atrás. Alex. Alex buscando a Cristian. No trata de entrar por esa banda, pero es Eduardo quien le tapa la salida. Y evidentemente lo envía directamente saque de banda a favor del Club Deportivo Puerto Cruz por parte de Aarón. ...38-53... 39 minutos casi, 1-1... campo del Peñón. Oh, disputadísimo el encuentro. Raúl Barco trata de meter arriba hacia Kiko Ratón, corta Chinea, falta de Ciro al chupete. Falta de Ciro al chupete. Raúl Barco va a poner el balón en juego. Donato, Aarón, nuevamente Eduardo. Eduardo controla la pelota como puede. Uy, 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 uy. Nada, 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 no pasó nada. Edgar le hizo falta a Eduardo, va a poner el balón arriba el Club Deportivo Puerto Cruz. Toma agua. Se quedaron, se queda Donato, sube Raúl Barco.
Sube Raúl Barco, ojo que pone por detrás a Esu. Una pelota que queda al segundo palo. ¡Uy! ¡Qué tiro! Tiró y paró Dailo. Yo pensé que le iba a pasar atrás y tiró directamente. Corta Raúl Barco otra vez. Envía directamente. Bueno, iba a controlar y le salió tan mal que salió directamente saque de banda. El Caleta va a intentar dominar la pelota y repartirla como pueda. Busca un apoyo, lo encuentra en Ciro. Ciro, al Caleta, Jesús. Chinea, que se la quita de arriba como puede. Controla el chupete. Uy, controlaba el chupete de tal forma que el control orientado fue bastante largo. Directamente saque de banda. Ciro. Creo que demasiado va a llegar Joel, seguro. Pero vamos. Joel, Dailo, saca la pelota de arriba. Está Pirri, Oscar y... Oscar le hizo falta a Pirri, que no dejaba salir bajo ningún concepto. Y ahí estaba. Va a ser Pirri que va a poner el balón en juego. Tiene al lado de sí Alexi, Edgar por detrás. Y nada, no pasa nada. Dice que la va a hacer Edgar. Acercándose ya a la finalización de la primera parte, 1-1. Alexis controla la pelota. Envía por detrás a Pirri nuevamente, buscando fuera de juego, dice. Donato. Envía a quién, a nadie, directamente saque de banda. Saque de banda, Joel va a poner la pelota en juego. Edgar se desplaza, busca un apoyo, encuentra en Ciro, se acerca, no, directamente a Pirri. Oscar toca la pelota y saque de banda nuevamente para Unión Deportiva y Codense. Ahí lo tienen, Edgar, saca la pelota, se adelanta el chupete, no. Uy, Yacer, creo que llega. En este caso Yacir llegó, pero se adelanta el veterano Moisés Alemán se equivoca ahora el pase, mete al chupete a la banda. Aarón, ¿qué pasó? Tarjeta amarilla para Moisés Alemán en una jugada que vamos, yo no la entiendo, pero bueno. Testigo no la entiendo porque el Portocruz atacaba por el lado derecho y estaba solo. Y vamos, puedes terminar la jugada y después sacar la tarjeta. No. Termina con la jugada y saca la tarjeta. Bueno, vale, no pasa nada. Todo el mundo se puede equivocar, yo también, evidentemente, lo que faltaba. Nadie es perfecto. Va a poner el balón arriba a Raúl Barco. Tiene a Kiko, Eduardo, Oscar, que suele ser el tapado habitualmente. Raúl Barco mete el balón arriba. ¡Gol! ¡Gol! Lo dije, Oscar suele ser el tapado. Lo dije. Esa jugada me las conozco ya de años anteriores. Suele ser el tapado a todas estas. Minuto 43 y medio. Gol del Club Deportivo Portocruz. 2-1. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? En el momento al finalizar la primera parte. Dije, lo anuncié, no soy adivino. Oscar va a ser el tapado. Y ahí está. Gol de cabeza de Oscar. Todo el mundo se desplaza a tapar a Kiko el ratón. Y al final el que queda libre es precisamente el que nos espera. Va a sacar el centro Ciro. Cuando salga Yacir de... Ya. Saca Alexi busca a quién. Atrás, Joel, más atrás. A Moisés, Chinea, más a la izquierda. Busca a Ciro en corto, ahí lo tiene. Volta hacia el otro lado, Joel más atrás. Hacia Moisés Alemán que está buscando a ver si encuentra algún pase que sea diferente o algún apoyo. En este caso, Joel nuevamente Edgar, que se retrasa cuando no es. Alexis se desplaza, balón que intentaba meter arriba y que va directamente a saque de banda a favor del Club Deportivo Portocruz. Va a sacar el Portocruz, Aitami pone el balón en juego.
buscando a Yacir. Ahí está, para que prolongue. Va Jesús, Jesús que controla. Ahí está el chupete, metiendo a Yacir. Ojo que el portugués se va por la banda. Puede ser la última jugada de la primera parte. Yacir se va de uno, dos, tres. Trata de meter a uno a Kiko Ratón. Kiko está solo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! La última jugada, solo Kiko el Ratón. Solo. Y no fue capaz de meterlo arriba. Solo. Bueno, pues vamos a ver lo que acontece en la segunda parte. Pues nos encontramos ante el presidente del Glacidur Icodense, Antonio Afonso. Antonio, hoy empezó este partido dubitativo, sí. Al final lo iguala. ¿Qué has visto? Bueno, la verdad que bastante igualado. Es cierto que tenemos muchísimas bajas, ¿no?, de gente importante, sobre todo en la línea defensiva. Nos falta Mitchell, nos falta Yeray, también nos falta Rosquete delante y bueno, pero aún así estamos empezando la temporada y a ver si conseguimos pues terminar el torneo bien, que el año pasado estamos repitiendo la misma final con el Puerto Cruz y bueno, vamos a ver si podemos ganar este prestigioso trofeo de verano, ¿no? Bueno, aparte de ganar, estás viendo que el equipo, hombre, para el volumen de trabajo que tiene en esta época, está bien, no está mal. Sí, date cuenta que solo llevamos una semana de entrenamiento, así que, bueno, bastante positivo. Estuve también viendo el partido el otro día, el partido con el Orotava, y bueno, fue también muy igualado, ¿no? Al final... Pues va a empezar, si quieres, puedes ir hacia allá, nosotros seguimos aquí hablando. Gracias. No, seguimos. Decía también el Machete que habían como 4 o 5 jugadores, me decía 8 concretamente, que se habían ido a no sé qué fiesta y que él no le iba a prohibir y tal, que también le faltan jugadores. Pero aún así, yo veo que volvemos a recuperar, digamos de alguna manera, aquellos equipos de antaño, aquellos que tenían prestigio de cara al fútbol regional, como el Codense, Puerto Cruz, Orotava, el Ralejo está todavía por ahí y tal. Yo creo que haríamos una buena competición si se volviera otra vez a esos inicios, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que creo, esto lo he dicho siempre, no solo ahora como presidente, sino como aficionado al fútbol regional, pues bueno, en el norte tenemos 3 equipos fuertes o históricos, que podemos incluir también a Altacoronte, ¿no? Pero siempre hablo del Orotava, el Realejo, el Puerto Cruz y el propio Icodense, como equipos que, vamos, que por tradición, por historia y por masa social deben estar en tercera división, sin duda es su categoría. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos y este año volvemos a ver una preferente bastante reñida, ¿no? Pues nada, a ver si es así, lo recuperamos entre todos. Ataque del Puerto Cruz, balón arriba y vamos a ver. Venga, gracias, Antonio, que sea una muy buena temporada. Gracias. Pues continúa este partido. Llevamos exactamente 40 y pico segundos de la primera parte y ahí estamos. Saque de banda a favor de un Deportivo Icodense. Va a meter el balón arriba, controla, no es Ciro. Ciro, saca Joel. Joel, balón directamente a Donato. Donato, no. Sigue retrasando, hay un cambio, el 14. Entró, hay un cambio. Claro, no hemos visto los cambios. Entró Marcos, ¿no? Marcos y Donato detrás, efectivamente. Y se entró Marcos, salió Aitami. Efectivamente. Sigue el Club Deportivo Puerto Cruz, en este caso intentando dominar. Balón que llega al final a Diego. Diego que mete a quién. Intentando buscar, lo encuentra perfectamente. No, Aitami está por este lado, el que salió. Ahora veremos quién es. Óscar también está. Aarón. Salió Aarón. Va el balón hacia atrás. Entra Yacir. Mete el balón Donato buscando a quién. Ojo que se queda el balón por ese lado. Se puede ir de uno o de otro. Por ese lado no se ve nada, ¿eh? Es el jugador número 11. Y en este caso era... Así no ves nada. Menos mal que las cámaras son especiales. Y pueden ver Eduardo. Eduardo por ese lado. Entraba... Y va Raúl Barcos a intentar... la verdad es que hace falta esa torreta, ¿verdad? Mucho. Sobre todo por la calidad de la luz, ¿no? Va a poner el balón arriba Raúl Barcos. Barco, mete uno, dos, tres. Tengo a Javi también, dentro de poco tengo por aquí. Va a meter el balón arriba. Ojo, al siguiente. Trata de rematar. Uy, se nos queda corto. Balón que lo coge y en este caso entra hacia ese lado. Falta. Falta concretamente del jugador que acaba de entrar. Hola Javi, tengo aquí a Javi. Ahí. Bueno, ahora veremos quién es exactamente para hacer con total exactitud. Jugador número 17, que es...
No es. No. Pero entró ahora, ¿no? ¿Y el otro? Marcos también, el 14, entró por el otro lado. ¿Y quién salió? Eduardo, ¿no? No. Bueno, pues en todo caso, continúa el partido. Vamos a ver exactamente. Entra Ciro. Ciro controla la pelota. Encuentra la banda. De aquí no lo podemos apreciar. Trata, saque de banda a favor del Icodense. Balón que un poquito más hacia Edgar. Edgar, Eduardo. Eduardo le roba la pelota. Eduardo roba la pelota. Se va. Recibe la falta. Ojo que puede meter. Eduardo sigue luchando y falta a favor. Y me parece que se han dado uno y otro. Bueno, pues tenemos aquí Javi. Y me va a servir de dos cosas, de comentarista y de concejal, ¿no? Bueno, te puedo aconsejar como comentarista, ¿no? También, pues, también el juego de palabras, ¿no? ¿No? concejal, sí, por supuesto, claro que sí. Y por cierto, lo que tú decías el otro día, lo de la luz, se sigue notando, ¿no? Claro, es indudable que el tema de la torreta se iba a notar, lo sufrimos, lo llevamos sufriendo durante 9 o 10 años, ya por fin tenemos la torreta en nuestro dominio, simplemente no llegó para el trofeo de Teide porque la base tarda 10 días en fraguar. Obviamente me hubiera encantado que hubiera estado para el trofeo Teide, pero fue imposible por temas de logística, pero aún así yo me muestro totalmente satisfecho porque en breve, en plazo de 10 días, 15 a lo sumo, ya tendremos la torreta en el Estadio El Peñón. Y además no solo la torreta en el Estadio El Peñón, también tenemos que solventar y mejorar la torreta restante que queda, porque sobre todo los cimientos, según un estudio que hicieron, está bastante dañado y tenemos que hacer actuación sobre ella. Y también, una vez acabemos de montar esta torreta, actuaremos en la otra para poder colocar e implementar más focos. Yo te aseguro a ti que en el plazo de eso de un mes ya podremos disfrutar de una iluminación perfecta en el Estadio del Peñón. Oye, no para el tío, esto es lo que le da la política, no para, todo lo quiere decir rapidito. Mira, ataca el Porto Cruz. En este caso, Raúl va a poner el balón arriba aquí al segundo palo. No llega el balón. ¿Qué te parece el Porto Cruz? Pues bueno, según lo que he visto del partido, que lo he visto, bueno, pues lo he visto todo, he tenido la suerte de poder disfrutarlo todo. Veo un Porto Cruz con mucho peligro a balón parado. Es verdad que ha creado los dos goles han sido de jugada a balón parado. Uno, un error del portero que toca en la espalda del defensa y se cuela en propia puerta. Y después un saque de falta bien ejecutado por Raúl Barco y rematado otra vez de una manera espectacular por parte de Oscar. El ICO. Estaba diciéndole aquí yo a todos los espectadores. Le digo, mire, el tapado es Oscar. Porque como ya lo conozco, el tapado es Oscar, ¿no? Y pumba, ¿quién era el tapado? Sí, Oscar es un excelente cabeceador, además de un fantástico defensa. Obviamente, no hay que desmerecer tampoco al ICO. Es un segundo partido pretemporada y es verdad que cada vez que sale con el balón jugado en el ataque, ponen muchísimas dificultades a la defensa del Club Deportivo Puerto Cruz. Aunque es verdad que estamos sufriendo de mucho centrocampismo, creo que estamos disfrutando de un buen partido. El segundo de pretemporada, no olvidemos, y nos están deleitando con un buen manejo de balón y sobre todo con rápidas contras del ICO. De la Glacidura Icodense. Es verdad que el Puerto Cruz tampoco le pierde la cara. Yo creo que son dos 11 prácticamente titulares. Es verdad que el ICO tiene algunas bajas y el Puerto y el Club Deportivo Puerto Cruz también. Creo recordar que los dos centrales del ICO los vi ahora, los acabo de saludar por fuera. Y en Puerto Cruz, el propio Lele, goleador de hace dos campañas del Club Deportivo Puerto Cruz, tampoco ha podido disputar ni un minuto de estos encuentros. Yo creo que vamos a disfrutar de una temporada apasionante, ¿no? Dijo Machete que habían 8 jugadores que ya habían comprado ya las entradas para no sé qué evento y que él no le iba a impedir que se realizara ese evento, que me parece muy bien. Y sobre todo, oye, ya tendrás toda la temporada ahí para machacarte. Sí, es indudable que esto no es profesionalizado, ¿no? Es verdad que se le pide compromiso siempre a los jugadores. Uno cuando era veterano intentaba, pues sobre todo con los ejemplos, que ellos vieran y se dieran cuenta de que, oye, no es solo que no te... Que ahora mismo en la categoría regional no se te pega, sino que si te comprometes con un club, ya sea por su escudo, te tienes que implicar. Obviamente, ahí sí, estamos en el segundo partido pretemporada y llegar a esos niveles de exigencia. Ahora, pues es verdad que sería un poquito radiar un poco ridículo en ese sentido. Es verdad que nada, yo creo que vamos a tener una plantilla en el Club Deportivo Puerto Cruz muy potente para esta temporada. Yo creo que presenta un equipo ilusionante. Ya el año pasado demostró que no es un equipo fácil de batir. Yo creo que sí, como bien dices, un mes antes yo creo que hubieran ganado todos los partidos y hubieran estado arriba. El ICO jugó la Liguilla Ascenso. Hay jugadores como Pirri en la delantera, el propio Alexis de Paz, que tiene un guante en la izquierda, por mucho...
por mucho que digan un jugador fuera de peso y demás, tiene un auténtico guante en la pierna. Y prueba de ello es que Pirri está disfrutando. Chinea, bueno, tiene hecha para la preferente. Tiene un equipazo. Es verdad que la Unión Deportiva de Codense tiene un auténtico equipazo, al igual que el Club Deportivo de Puerto Cruz. Después no olvidemos que la categoría preferente se presenta apasionante. El Vera, el Orotava, el propio Victoria, que ha hecho un equipo, ese sí, a base de talonario, como se suele decir en el fútbol, para poder conseguir la ansiada ascenso a tercera. Creo que este año vamos a vivir eso, un apasionante preferente, y con equipos que verdaderamente van a deleitarnos durante toda la temporada. Ahí vemos la característica de jugada. Te lo dejo. Simplemente que ¿cómo se llama? Yacir, yo no lo conocía, no lo he visto, pero ¿qué viene de aquí, de la categoría preferente? Ya el año pasado estuvo jugando con nosotros. Es un chiquito joven que despuntaba en juveniles, que siendo juveniles ya jugaba con el primer equipo y apunta en muchas maneras. Un jugador vertical, muy rápido, con las ideas muy claras y de buen manejo de pelota. Creo que tiene mucho futuro. Él el año pasado y Mario, el hermano de Raúl, hicieron auténticas virguerías en este equipo, y que creo que este año pues no va a ser menos. Me dijo un amigo nuestro, tuyo y mío, Chuchi, el ratón, que había un jugador por ahí, un tal Moja, que era muy buen jugador y tal. No sé, yo no lo conozco, ¿no? Moja sí, tuve la suerte de, ya los últimos años de yo irme del Puerto Cruz, era muy jovencito y entrenaba con nosotros. Es un chico muy 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 aplicado, con muy buen portento, con muy buena capacidad física y un buen manejo de pelota. Es verdad que me gustaría que tuviera un poquito más de acierto cara al gol para querer eso, pero bueno, es verdad que conmigo coincidió siendo muy joven. Yo le deseo las mayores de la suerte durante esta temporada, que consiga muchos goles y sobre todo que consiga pues que el Club Deportivo Puerto Cruz cumpla con los objetivos que se planteen este año. Pues a todas estas, el Icodense está atrás, el Puerto arriba. Mira, cuidado con la pelota. Es Pirri saca el balón directamente. Óscar, ojo, que se le queda a Donato. Donato se va con la pelota, la controla, pasa directamente a Óscar nuevamente. Pirri trataba de llegar a la pelota. Óscar se va de uno, un veterano, está claro. Veterano. Raúl Barco a la derecha. Tiene concretamente, pues ahí lo tiene, ¿no? Ese es el machete. Raúl Barco nuevamente, ¿cómo se nota la experiencia a veces de la gente, ¿no? Es indudable que el fichaje de Raúl Barco lo que le va a dar este año es serenidad y sobre todo criterio a la hora de mover la pelota. Es un jugador que acaba de sacar la pelota, acabamos de sacar la pelota casi al borde del área del Club Deportivo Puerto Cruz, con total tranquilidad y parsimonia, muy poco visto en la categoría preferente, cuando lo normal normalmente era que echáramos patadón y tententieso y que el delantero la peleara. Y aparte hay otra diferencia clara, que cuando no está el chupete está Raúl Barco, y cuando no se apoyan uno y otro para ocupar el espacio. Lo mismo que está haciendo el Icodense con Edgar y con Alexis, ¿no? Y sobre todo hay otra cosa diferente también que estoy viendo, en que la lucha es constante y la puja de cada uno de los balones. Y estamos a principio de temporada. Sí, eso es indudable, innegable. La verdad que ya me lo comentaban los compañeros por fuera, que no parece un equipo, un partido de pretemporada, parece ya un partido de competición. Lo que bien afirmadas por Raúl Barco y Dani Chopete, es indudable que conociéndolos un poquito los dos, uno mantiene más el equipo. Dani es verdad que lo puedes poner en cualquier sitio y te puede cumplir, pero además que Dani conserva una característica muy buena. Dani, cuando se acerca a la portería, me recuerda a Poyet en el Zaragoza, o a ese media punta que siempre llegaba como Lampard y demás, que creaba gol, y Dani suele ser de eso, de que crea muchísimo gol y muchísimo peligro cada vez que se acercaba al borde del área. Para nosotros era un jugador imprescindible en el año que estuvo con nosotros, y estoy seguro que ahora con más años y más veteranía va a afianzarse en el Club Deportivo Puerto Cruz. Me acuerdo cuando lo entrenaba a Chupete. Estaba en el B conmigo y subió a la, evidentemente porque era bueno y porque es bueno y las cosas como son, ¿no? El Puerto Cruz sigue pujando, el Icodense intentando llegar arriba. En este caso es Kika trata de buscar el balón, encuentra concretamente al Club Deportivo Puerto Cruz, Donato mete el balón arriba para que sea Eduardo, que no para de correr. Eduardo es como una máquina constante, ¿no?
Eduardo tiene una característica, es un trabajador, es un luchador, es un, el jugador clásico que siempre hemos dicho en el Puerto de la Cruz, la ciudad de Puerto Cruz. Y además, el año que estuvo conmigo tuvo la inmensa fortuna de ver Puerto con facilidad. Es verdad que los últimos años pues le ha costado un poquito más, pero estoy seguro que a poco que vaya cogiendo un poquito más de veteranía y de peso en el equipo y esté un poco más tranquilo, va a ser un jugador que nos va a dar muchísimos goles. Eduardo es un tipo que trabaja muchísimo y encima va a crear una cantidad de goles espectaculares en el Club Deportivo Puerto Cruz. Va a entrar concretamente el jugador número 15, que es Sven. Vale, no se saca posición. Ojo, mira Eduardo otra vez, prolongación. La pelota por detrás para que sea Yacir. ¿Qué pasó? Falta, pito falta. Era más fácil pitar falta. Era más fácil pitar falta. Va a haber cambio en el Club Deportivo Puerto Cruz. A toda esta llevamos minuto 59, ¿no? 59. Todo continúa igual, 2-1. Después de ese gol, en tiempo casi de prolongación, final de la primera parte, va a entrar concretamente Sven y se va a ir Oscar. ¿Esto que Sven, que es un central, un lateral? Pues por la pinta que lleva, alto, corpulento, la verdad que lo conozco poco. Creo que va a ser un central, porque saliendo Oscar no creo que se vaya a arriesgar. Y no veo ninguno de los compañeros que se sitúen al lado de Donate. Y creo que de Donato, y yo creo que sí, efectivamente se coloca entre los centrales y creo que tal. Oye, me dio bastante emoción verte asomarte al marcador electrónico del Estadio del Peñón. Era algo que antiguamente no podíamos hacer y que antiguamente se colocaba de madera y se colocaba encima de los baños y lo poníamos y lo cogíamos y lo encajábamos. Era allí en los baños y lo encajábamos. Yo era de los niños que se subían ahí arriba para colocarlo cada vez que se jugaba el Club Deportivo Puerto Cruz. Es verdad que ya nos hemos modernizado y ya tenemos marcador electrónico. Sí, te voy a contar una anécdota que pues, por culpa tuya me di cuenta que estaba el marcador. Y te voy a decir por qué, porque el otro día estábamos aquí los dos, ¿verdad? Sí, bueno, pues en un momento determinado digo, ahí, miré para arriba y digo, marcador. Y entonces, como no había dicho cuánto llevábamos, entonces digo, pues mira, a partir de ahora diré cuánto llevamos. Pues bueno, pues mira, ya me alegra un montón de que por lo menos saberlo. La próxima vez lo que le pondré es un cascabel cada vez que se mueva, o sea, fuera huevo, efectivamente. A mí me pone nervioso la norma de los líneas que no levanta la bandera hasta que no llegue el balón. La verdaderamente, hombre, la puedo entender porque sé que si viene otro jugador, pero hay algunas veces que son tan claras que cuando yo jugaba la delantero ya con 40 y pico años, que pusieron la norma y tenías que mandarte el sprint de 20 metros para que después cuando lo cogiera te pitara fuera huevo, tú decías, no, ya podría haberla levantado muchísimo antes y me hubiera ahorrado este esfuerzo. Pero bueno, anécdota aparte, sabemos que por el bien del fútbol, por hacerlo más dinámico y sobre todo por si uno jugador, uy, mi madre. Bueno, creo que ahora vas a narrar otra posible ocasión de gol con el Club Deportivo Puerto Cruz. Ya no sé si me queda garganta, pero en ella estamos. Estoy aprovechando que Javi está aquí por dos opciones, ¿no? Por dos claras. Una de ellas porque es mi amigo, pese a que le pego cada palo que te muere. Y porque su madre, mi amiga del alma, y porque su padre igual. O sea, lo conozco desde pequeñito a ambos. Y sobre todo, por lo más importante, ha sido jugador del Club Deportivo Puerto Cruz un montón de años. Ha luchado contra sí mismo porque no era fácil jugar y ser un centro delantero con su altura para meter los goles que metía. Y yo no dejo de reconocer que cuando una persona lucha bajo ese contexto, para mí merece todos los respetos. Y por eso siempre lo he seguido y siempre lo he dicho claramente. No hace falta por estar con bobería. Y cuando tengo que decir algo, lo digo también exactamente igual. Y por eso digo que vale la pena. Ahora estamos aquí precisamente narrando. Era una jugada de saque de esquina del Club Deportivo Puerto Cruz en el que pues se produjo finalmente una falta. Va a entrar precisamente Moja, ¿no? Es el que me dijo Chuchi. Moja. Va a entrar Moja y se va. Sí, recién ascendido los juveniles. Y se va Jesús. Jesús Medina, que venía, bueno, un jugador que salió de aquí, que después fue al Tenerife. Tenerife tuvo año, jugó en el Vera. Y al final, como todos nosotros, ¿dónde terminamos? En el Club Deportivo Puerto Cruz. Sí, indudable que es verdad que y cuando regresamos, no regresamos tampoco como las ballenas que vienen a morir a la orilla. Es verdad que regresamos con mucho fútbol. Ahí tienes a Kiko Ratón, que nos ha deleitado durante los 5 o 6 últimos años, pues con muchos goles, con mucha participación dentro del club y consiguiendo objetivos claros para uy, casi Eduardo sigue presionando. Estamos hablando en el minuto 70 y Eduardo, como si estuviera toda como si hubiera estado toda la temporada entrenando. La verdad que es encomiable la labor de este chico. La verdad que el Club Deportivo Puerto Cruz, ya te digo, este año ilusiona. Creo que tiene un muy buen equipo con gente veterana,
con gente que le va a dar muchísimo peso. El ICO también, indudable, que no olvidemos también hoy que le faltan muchísimos jugadores y están plantando cara o está planteando un partido, la verdad, que es muy digno. Y creo que estamos disfrutando de una gran final. Bastante gente en el Estadio Municipal del Peñón. Y la verdad que yo, por lo menos en la parte regional, me muestro orgullosísimo todavía de la gente. ¿Sabes lo que estaba contando antes? Les contaba por aquí una anécdota que era importante. Cuando el Puerto Cruz le ganó al Español y estaba De Felipe jugando en el Español y Vitito del Pino lo llamó, le dijo, ven, y le hizo el caño por delante y por detrás, tiró hacia arriba y Bernardo metió el gol, el 3-2 me parece que era. Para mí eso fue, vamos, yo lo viví aquí en el Peñón, era un pibito, y lo vi en el lado de abajo, y cuando vi todo eso, cuando le dice a Tito del Pino, ven, y era precisamente en el Trofeo Teide, ven, bueno, para mí fue aquello que se salió de madre. Bueno, se va concretamente Yacir, y va a entrar el jugador número 16, que es concretamente Noah, ¿no? Jadín, que por cierto lo conozco, viene caminando todos los días el hombre de San Antonio Pavón. Sí, la verdad que antes me equivoqué, por ejemplo, con Moja, y era Jadín al que me refería, que es el que coincidió conmigo los últimos años. Y es lo que te digo, tiene una capacidad física importantísima, juega muy bien al fútbol, pero eso, ya me gustaría que tuviera un poquito más de acierto cara al gol, porque verdaderamente nos daría muchísima, muchísima alegría. Llega muy bien, trabaja muy bien, lucha mucho, pero eso, un poquito de más, estar un poquito más centrado cara al gol, o por lo menos a la hora del pase, tres cuartos campo, creo que nos va a dar muchísimo más peligro. Estamos narrando todo el Puerto Cruz, no es verdad, hay cosas del Licodense y que los he estado narrando todo el tiempo, ¿no? Y vamos a hacer una narración un poquito para que vean ustedes que seguimos en el partido. En este caso, saque de banda a favor del Club Deportivo Puerto Cruz, banda derecha, va a sacar concretamente el jugador que antes nombrábamos, que era el cambio, que era Marcos, ¿no? Marcos, que había entrado por Aarón, de Donato a Diego más atrás, tiene delante de sí al jugador número 15 que hablábamos antes, Sven, más a Donato que tiene a Itami, trata de meter el balón a Eduardo, salta por encima y va a sacar en este caso Joel, pasa la pelota a Alexi, Joel le envía por encima, buscando a quién, cuidado que Marco, va perfectamente la pelota, se da con el pecho, se la manda a Diego, Pirri está pujando, ojo, balón que queda suelto, Itami controla Itami, toca con el tacón, muy bien, Moja. Uy, Eduardo trataba de tocar con Barco y va directamente, saque de banda. Joel nuevamente busca un apoyo, lo encuentra en quién, en Kika no, en Edgar más atrás, chinea buscando a Kika precisamente. Cristian que toca la pelota, Kika, Cristian, balón a Alexi, va en profundidad sobre Pirri, trata de llegar la pelota, se trata de llevar Pirri. Falta peligrosa a favor del Licodense al borde del área. Tiene lanzadores increíbles, Alexi es uno de ellos. Va a intentar meter Alexi, todo el mundo expectante. Lo que no entiendo es por qué hay cuatro defensas. Pero bueno, cada maestrillo su librillo, yo no. Hombre, yo interpreto que va a ser un lanzamiento directo, lo va a lanzar, por lo que parece, lo va a lanzar Pirri. Creo que ahí ahora mismo está discutiendo, como diciendo, ¿quién lo lanza? ¿Lo lanzas tú? ¿Lo lanzo yo? Y creo que Pirri se va a hacer con ella. Entonces, obviamente, es una jugada que va a acabar o en peligro seguramente, y no creo que valga la pena lucharlo y dejar de guarnecida la defensa. Tampoco entiendo que hayan cinco, Es que lo que me sorprende es eso, tantos jugadores, sobre todo en posición, puedes aprovechar precisamente un cambio. A ver, va a lanzar Pirri, mete el balón arriba, gol. No, casi, Así yo pensé que iba a entrar, Me enganché de alguna manera y estamos minuto 67 de este partido, minuto 67. Continúa todo exactamente igual, 2-1, Trofeo Teide. Trofeo regional, vas a entregar el trofeo dentro de un rato. No se sabe, a ti te gustaría que fuera el Puerto Cruz, pero vamos a final, a ver qué pasa al final, ¿no? Sobre todo porque, hombre, es el concejal de deportes del Puerto, jugador del Puerto Cruz, y esas cosas evidentemente se nota. Eso es como cuando dice ojo de gato, rabo de gato, oreja de gato, y no es un gato que es una gata, pues aquí igual. Soy concejal del Puerto Cruz, ex jugador del Puerto Cruz, mi hijo juega en el Puerto Cruz, ¿y quién crees que gane? Pues el Puerto Cruz. ¿Para qué vamos a llevarnos equipo? Bueno, pues yo tengo que ser neutral, y en este caso, neutral,
Vale, va a ser. Por cierto, estaban antes preocupados algunos jugadores de. Sí, sí, porque tira el balón y lo vuelve a recoger. Evidentemente, es que lo tira y lo vuelve a recoger. Y además lo hace con una. ¡Ay, Dios mío! Dailo. Antes estaba hablando ahí con Chicho Sedomir. Y estábamos hablando un poco de los jugadores y todo el tema este y tal. Y que Raiko vuelve al Victoria y vender mensajero al Victoria. Y me acuerdo de Raiko. Raiko era pequeñito, yo lo entrenaba en el Peñón. ¿Y te acuerdas de eso, no? Con tu hermano. Con mi cuñado. ¿Y tu hermano? También, con mi hermano. Sí, sí, con mi hermano y tu cuñado, las dos cosas. Y yo me acuerdo que el Raiko era pequeñito. Y tenías que buscar al guancha que tenías al lado para que el guancha rompiera y él creara, porque era muy bueno, ¿no? Y entonces estuvimos toda la temporada divirtiéndonos, ¿no? Con Raúl de portero, Peláez, te puedo nombrar tantos jugadores. ¡Uy! Un lanzamiento casi. El chupete, seguramente. Tantos jugadores que al final te das cuenta de que el Puerto de la Cruz tiene una cantera escandalosa. Sí, no olvidemos que nos criábamos y jugábamos en el Pichirri, que tampoco era un lujo de instalación. Es verdad que no viene a cuento porque es verdad que el Puerto de la Cruz ha sido una cuna de talento durante toda la vida y seguirá siéndolo. Y cuando ya salieron los Kiko, Giovanni y demás, aparecieron los Cristian, Ruimán, Raiko, para después, ahora mismo aparecer Pedro Luis Tané también, que apareció, Pedro Luis Quintero, que es también conocido como el Tané, que también jugaba muy bien a la pelota. Y ya te digo, son generaciones y generaciones que siempre salen, y es raro la generación que nos saque 4 o 5 jugadores con un talento espectacular. Está Puma, Baby, Ale, Javi, yo qué sé, que te diga, serio el portero, y que te decía, pero ¿cómo es posible? Y yo me acuerdo que aquella época jugar en San Felipe era una odisea, ¿no? Porque era un equipazo. Bueno, en mi época, pues, ¿qué quieres que te cuente? Eduardo, El Perla, Kiko Ratón, Pierre, después, pues yo qué te digo. Son épocas, ya te digo, son camadas que van saliendo y que oye, que viene a demostrar muchísimo del talento que había en el fútbol. El propio José Antonio Machete, entrenador ahora del Club Deportivo Puerto Cruz, un auténtico portento físico y técnico en el centro del campo de cualquier equipo que militó y que yo creo, y del Puerto de la Cruz. Ya te digo, generación tras generación, quinta tras quinta, que han ido deleitando a todos los portugueses. Bueno, pues a haber dos cambios. Va a salir el número 14, en este caso Geray, y salen Edgar y el Caleta. Y entra el número 16 también, Brian y Geray. Son dos jugadores, van a intentar ahí. Está lanzando los últimos eslabones el entrenador de Licodense para intentar dar un revulsivo a este equipo, que evidentemente se nota el cansancio, se nota bastante el cansancio. Porque no es normal. Mira, fíjate tú la posición que ha retrasado ahora Kika, de central, junto con ¿cómo se llama este? Con Moisés Alemán, para intentar que Pirri esté solo arriba, y ha puesto dos laterales, ha cambiado de posición, una de ellas, para intentar sobre todo solventar y ganar espacio. El 2. Ah, bien. Joel es el hijo de un amigo mío que está trabajando en la gasolinera de San Juan de la Rambla. Juega bien, muy rápido el tío. Mete el balón arriba, Sergio, y Santi. Nuevamente el balón queda suelto a la derecha. Cuidado, el jugador número 14, en este caso Marco. Marco, controla a Alexi, que vaya pecho que tiene, amigo. Alexi, mete la pelota, controla nuevamente, corta el Club Deportivo Puerto Cruz. Balón que va hacia el otro lado para que sea concretamente José María Kika, quien trata de jugar en banda, bastante abierto. Entra Brian, otra vez para Kika, trata de jugar en el medio, encuentra a Chinea, que mete aún más a la izquierda para que sea concretamente balón que queda suelto, trataba de llegar el jugador número 14 que acaba de entrar, Geray, buscando una pared para romper precisamente esa zona central monolítica del Club Deportivo Puerto Cruz, y de hecho ha conseguido precisamente intentarlo, por lo menos, no ha llegado. Va a sacar nuevamente la Unión Deportiva Codense. Saca en banda, está buscando a Pirri. Pirri, que se va de uno, trata de meter el balón arriba. Ojo, en este caso es Hassan, ¿no? Jadín, que se va, toca a la derecha, entra Joel, que se va de uno, se va de dos, de tres, Joel mete por encima a Brian, demasiado largo y fuera de juego.
fuera de juego, dice el colegiado, cuando llevamos exactamente 73 minutos de este partido, ya queda menos. Cada vez que te veo mirar el marcador electrónico se me ponen los pelos de punta, como diciendo, que todo no ha sido malo la instalación, y la verdad que poco a poco ha ido mejorando. No sé si te habrás tenido el placer de... Bueno. Algo se ha mejorado y creo que en el puerto. Oye, quiero aprovechar también un poquito más mi tierra. Ya el riego se ha mejorado, las redes de demás. Hombre, yo tengo fotografías de cómo estaba esto. Y verdaderamente, como está ahora, verdaderamente se ha avanzado bastante. Aún así, te digo, es insuficiente. Y como te dije el otro día, me reafirmo en todo lo que te comenté el otro día. Aquel que sea conformista y que se conforme exactamente con lo que tiene, mal vamos. Yo no voy a hacer eso, ni le pido a la gente que me conoce y me quiere que sea conformista, porque no creo que sea de recibo. Yo lo que quisiera aprovecharte, sobre todo el micrófono, si me lo permite, es sobre todo agradecer a las empresas patrocinadoras, en este caso Marco Emilio es una de ellas, pero además Ocio Costa Martínez también nos ha apoyado muy firmemente en este trofeo Teide, al grupo Compostelana que nos ha comprado y compra, que también nos aporta y nos ayuda para que el trofeo Teide pueda salir adelante. A veces parece que traer a Celta B y parece que todo está pagado y que todo está hecho y que va, esto es un sacrificio y un sacrificio enorme, sobre todo. A mí lo que me alegra es que, por ejemplo, toda esta gente que nosotros vemos hoy, toda esta gente ha colaborado con los cuatro equipos del norte. Toda esta gente, todo este público que vemos hoy aquí, han colaborado con el Club Deportivo Puerto Cruz, con la Unión Deportiva Orotava, con el Icodense y con quién me dijo, el Ralejo, la Unión Deportiva Ralejo, y los juveniles y las chicas también. Entonces, quieras o no quieras, para mí ya es una victoria del trofeo Teide, sobre todo es un logro por ver el campo así, por ver que la gente pues está ávida del fútbol regional y quiere volver a los campos, al fútbol regional. Es verdad que tenemos que encontrar la fórmula y tenemos que encontrar el formato para que la gente pueda venir y acuda, pues como lo vemos hoy. La verdad que ver un partido de liga con esta cantidad de gente estaría muy bien. Por eso te digo, ya no por uno mismo, sino también por los chicos, porque a todos los chicos les gusta jugar con el campo lleno de gente, que haya esa vibración que tú conoces de antaño, en donde el Estadio El Peñón vibraba cuando había una ocasión de gol. Y nada, yo por lo menos quisiera agradecer a todo el público asistente, a mi tierra televisión, por supuesto, por venir al Estadio El Peñón, confiar en el trofeo Teide, confiar en los regionales, confiar en el fútbol, en esencia es el fútbol real, el fútbol que vivimos ahora mismo, no el de la tele, sino el fútbol que verdaderamente lucha día a día por salir adelante. Pues creo que aquí esto honra a mi tierra televisión porque está aquí en el Estadio Peñón, en un estadio mítico, y seguramente en unos años no podamos disfrutar de él, y creo que mejor broche que tener a mi tierra televisión retransmitiendo a los regionales es todo un orgullo. Bueno, pues yo te lo agradezco nuevamente, y sobre todo por parte de la casa, ¿no? En el sentido de que nosotros estamos siempre, hemos estado ahí para todo, ¿no? Todo lo que sea necesario, y sobre todo la proximidad, que es el grave problema que tenemos. Nosotros estamos tan cerca que a veces parece que estamos a 40 kilómetros, 200 kilómetros, y estamos ahí al ladito, ¿eh? Y a veces se acuerdan poco de nosotros. Pero bueno, esas son las instituciones, me refiero a las instituciones. Ah, bueno, siguen las instituciones, ¿no? Porque claro, es más fácil cuando viene alguien de fuera, ¿no? ¿Qué pasó? No, pero parece que alguien hizo penalti, lo tocó. No. Diego, otra oportunidad del Icodense, ya llevan dos. Precisamente cuando se acerca. Minuto 76, queda menos. Ahí está, en un partido bastante disputado. Hay que seguir luchando. Ya no está Kiko Ratón, que era el que faltaba en la primera parte. Kiko Ratón. Y la verdad es que yo tengo que decirte sinceramente que estoy sorprendido, pero no por lo que veo, que ya uno lo intuye, ¿no? Sino porque por la cantidad de cosas que me estás diciendo que se podrían hacer, ¿no? Que es la yo siempre añoro el hecho de la gente que tenga ilusión. Yo sé que el dinero no es todo en la vida, hay gente que tiene ilusión, ¿no? Y esa ilusión es fundamental a veces para sacar las cosas. Si no hay ilusión, no hay nada. Y en el puerto hemos pecado de pesimismo constantemente por no tener esa ilusión. Todo es el dinero, dinero, dinero. Pues no, hay cosas que hemos conseguido sin dinero, los portuenses, y que han sido tan importantes, tío, y han sido tan importantes que nos han llevado a estar en la primera línea de vanguardia. Hombre, es indudable que yo no voy a hablar de la línea o la línea de que se ha llevado o que nos ha llevado a estar donde hemos estado, ¿no? Entonces, pero es indudable que se y que se trabaja por enderezar esa línea y que sobre todo esa recta se convierta en una sonrisa hacia arriba y se mire todo con optimismo. No depende solo de los que estamos en las administraciones, que es indudable que
que aunque tengamos el mismo sentimiento recíproco que nos comentabas antes, de que por estar muy cerca podemos parecer estar que nos sientan muy lejos, y no es así. Vivimos mucho en la calle, estamos mucho en el día a día, conociendo el problema de primera mano, y es indudable que revertir la situación en el puerto es más complicado que en otro lado, pero estamos seguros que de que consigamos que esto sea una sonrisa y todo el mundo esté optimista, el puerto va a ir para adelante y va a progresar seguro. Cambio, va a salir en este caso, creo que Alexis, el entrenador le dijo que va a entrar el número, bueno, salen concretamente el número 12, Tejera, y el número 17, Javi. Sale, ya sé quién sale, Ciro y Alexis. La verdad es que va a ser el 17 y el 12, el 12 y 17, Tejera y Javi. Bueno, vamos a hacer, va a ser una oportunidad importante para Unión Deportiva y Codense. 80 minutos de juego. Va a sacar la falta. Está volcado prácticamente el Codense para intentar conseguir igualar la contienda. Va a intentar, de hecho, Diego está bajo palo. Golpea fuertemente la pelota, se le queda suelta el balón, va arriba nuevamente, recoge el Icodense nuevamente el balón, mete por detrás, ojo, que quedaba Eduardo, saca el balón como puede, va a intentar salir, saque de banda bajo la presión, va a ser concretamente en este caso el Club Deportivo Puerto Cruz, Eduardo el capitán, ha pasado a ser capitán, no me extraña. Aitami va a sacar el balón de banda. Tiene delante, sí, varios jugadores. Va a buscar un apoyo. Se va a Monja. El chupete se acerca. Balón que va para que sea Eduardo quien prolongue con la cabeza. Corta Joel. Joel nuevamente. Eduardo. Joel y Eduardo han protagonizado el duelo de la jornada. No paran de luchar. Trabajar. Va a ser Joel quien va a poner el balón en juego. Trata de buscar y lo encuentra. ¿A quién? A Kika. Kika, ojo, que ahora sí que puede salir. Kika, quien salía con el balón, va hacia la derecha, vuelve a meter, ha retrasado la posición, ya no está Alexi, ya no está Edgar, ahora lo que hay que hacer es buscar la pelota, y ahí lo tiene, ojo que va al segundo palo, corta Donato, controla Moja, ahí va el balón nuevamente a Raúl Barco lo pierde, no llega, trata de recuperar y hace la falta, veterano como el que más, Hombre, es indudable que esas faltitas en el centro del campo que evitan y cortan el contragolpe del equipo de la Unión Deportiva Icodense, pues demuestran la veteranía de Raúl Barco, ¿no? En este sentido, yo creo que es un jugador veterano. ¿Lo dije bien, no? Que estaba riendo porque Miguel el Batata, el míster le decía cuando quedan 15 minutos, dice: Miguel, se acabó el partido. Y se acabó el partido. Sí, Miguel era famoso por esas cositas, pero bueno, ese es el otro fútbol que se vive también dentro, el que se habla, el que se dice, el que sacas de quicio al rival. Yo la verdad que ese lo practicaba poco porque yo era más de luchar, pero es verdad que yo he tenido auténticos maestros dentro del campo de fútbol como eso, y es verdad que la historia que me encuentran, yo no tuve la suerte de jugar, la suerte o la mala suerte si me hubiera tocado jugar con Miguel, pero es verdad que sí me decían que era un jugador muy pillo, muy habilidoso en ese tema, y yo, ojo, todo vale, todo, no todo vale en el fútbol, pero es verdad que hay otro fútbol que mucha gente no ve y que verdaderamente también influye en el resultado. Influye tanto a veces, ¿no? Hombre, la picaresca siempre ha estado en el puerto, hemos sido, hombre, de eso, ¿no? De picaresca y de estar ahí. Pero me acuerdo de Miguel Batata porque era un monstruo, ¿no? El monstruo. De Pachani, me acuerdo de bastante gente. ¿Pero qué voy a hacer? Eso es la época que viví. Yo me pasé gran parte de mi vida en el campo, en este campo que veo aquí. Me acordaba incluso hasta de los Orange Crew de... Orange Crew, ¿eh? Antonio Pirulín. Ay, mi madre, el coche que acabo de oír. El mío no es, yo no lo tengo ahí. A todas estas... Vamos a finalizar 82 minutos de esta primera parte, del partido, de finalización del partido, 82. Iba a decir precisamente lo que iba de la segunda, pero no. 82, queda poquito. Ya, bueno, pues va a depender muy mucho de alguna decisión determinada, algún balón parado, o que de alguna manera surja una jugada que haga que cambie el signo del encuentro, porque en realidad el 2-1 salvo raras decisiones como las que viste antes, en una falta, en un balón que fue pasado, ya no está Kiko, la fuerza cada vez es menor, los gemelos parece que están pidiendo a grito, acaba ya, por favor.
Entonces esas cosas son importantes, ¿no? Ataca el Icodense, banda izquierda, el jugador número 14. Ojo, que pone el balón arriba. Salía concretamente Raúl Barco. Mete el balón aquí en nada, roba nuevamente el jugador número 12. Y en este caso Tejera, mete el balón arriba. Mete a Cristian, Oscar la pelota, falta a favor de Unión Deportiva Icodense. Minuto 83, ya quedando menos. Está el entrenador diciendo, el entrenador del Icodense, David Alonso, está diciendo desde hace un rato, sube. Es que no queda otro remedio, ¿no? Hombre, no olvidemos que esto es un partido de pretemporada y va a dar lo mismo perder por 2-1 que perder por 3-1. Obviamente, aunque yo soy de la opción de que cuanto más subíamos al ataque, más nos estorbábamos, ¿no? En este sentido. Uno cuando era delantero tenía los movimientos claros que quería hacer y si otro compañero te ocupaba esa zona, pues verdaderamente a veces te fastidiaba un poco el tema de dónde querías ir. ¡Ay, mi madre! Un balón dividido en el que salía Diego y no atinó a la pelota, no le dio a la pelota y a mí me dio la impresión de que si no la tocó, menos mal, porque si la toca cualquiera de los dos se hubiera ido dentro. Oh, nueva oportunidad del Icodense, se acercan, ahí están, están pendientes. Vamos a ver lo que puede suceder. Balón que va arriba, segundo palo, salta Pirri, no, salta Donato, queda nuevamente el balón suelto, hay alguien en el suelo, saca el balón, no, córner, nuevo córner Unión Deportivo Codense, sigue sacando, sigue tocando, sigue atacando, todavía no da el balón por perdido, no da esa chance, un minuto 84, quedan 6 minutos más la prolongación, va a sacar nuevamente el Icodense, va a poner el balón arriba. Suben los jugadores, no entiendo por qué hay 4 o 5, pero bueno, da igual, va a ser el Puerto Cruz, saca el balón, Joel, no, lo controla el jugador número 17, va a meter el balón arriba, ojo, aquí sale el balón para el otro lado, el número 17 era Javi, la verdad es que está el partido ahora precisamente en el campo del Puerto Cruz, saque de banda a favor del Icodense, lo mira, lo remira, está mirando el colegiado, lánceme un balón, por favor. Claro, los jugadores del Puerto Cruz dicen, no, si tarda, no te preocupes, el balón ya llegará. Y claro, el Icodense dirá, venga, para adelante, mira lo que te digo yo, de los jugadores cansados, ¿ves? Ya le duelen a Moisés Alemán, le duelen los gemelos y le duelen, vamos, todo. Le duelen todo porque, Dios mío. Que es un partido de pretemporada, que no han jugado como si fuera un partido de liga, que han corrido como auténticos abatos y lo que me extraña es que los tirones les den ahora en el minuto 90. Yo estaría desde el minuto 60, se me estaría subiendo el gemelo a la espalda, por lo menos. Ya, pero bueno, estos jugadores están mejor preparados. Y la verdad que no se le puede decir otra cosa, no. Vamos a ver, hay un cambio, otro cambio más. Se va... Sí, se va Moisés Alemán y entra el jugador número 18, que no sé por qué no calentó, Suso, no, Carlos, central, en la misma posición, exactamente en la misma posición. Balón arriba, salta nuevamente, ese era Eduardo, ¿no? No, sí, no. El 17, en este caso no es. No iba a meter el balón arriba nuevamente, saca el Club Deportivo Puerto Cruz, Raúl Barco, el... Ahí chupete más atrás. Por cierto, buena adquisición la de Donato. Donato es un gran jugador, muy buen jugador. Va a meter el balón arriba. ¿A quién? Llegará. ¿Y quién era? Ahí va. Uy, que se le queda el balón suelto. Qué peligro, Toco con la mano, no da igual. Venga, siga. El chupete. Mete el balón de interior. Corta perfectamente. En este caso, tengo que mirar al jugador que es. Cuidado, va por el otro lado, va Diego. El jugador que acaba de entrar, ¿no? El 17, ¿no era? Suso. No. Carlos, concretamente. Ahora que le vimos el número. Va Diego, toca la pelota, la devuelve. La mete un poquito más atrás, si quieres, para que sea el Puerto Cruz en este momento. Aitami busca aquí en Eduardo, ¿se puede ir? No, con Joel no. Joel tiene mucha velocidad, Joel tiene mucha velocidad. Va a sacar el Club Deportivo Puerto Cruz en la banda, un despeje del portero Dailo. A todas estas, minuto ya 87 y medio y continúa todo exactamente igual que en la primera parte, 2-1 gana el Club Deportivo Puerto Cruz. No sé lo que pasó ahí, pero está mirando, se va el machete. Y el machete va a buscarlo. No, fue Paco.
Ahora puede, puede, cuidado, cuidado, que se queda. Qué bien. Qué bien. Va jugando la pelota, en este caso, banda derecha. Marcos, tiene delante de sí a dos, tres jugadores, balón por detrás, que estaba buscando perfectamente el chupete. Corta, Kika. Vaya balón que llega a Cristian, que no ha parado en todo el partido. Cristian va buscando pelota, va buscando jugador, envía a Pirri, que se va por detrás, el jugador número 17, en este caso Javi, le corta muy bien la pelota, Machete, ¿no? No. En este caso, Marcos y al final, no, Raúl Barco le corta la pelota y hace el saque de portería. Espera todo lo que quiera, aguanta todo lo que quiera. No, dice el portero, que además no va ni a buscar la pelota. Cuando en realidad el Licodense está ahí. Ha empujado mucho el Licodense, ha tenido oportunidades de empatar en el encuentro. Y no lo ha hecho por pura mala suerte, ¿no? Porque la verdad es que, y también es verdad que el Portugués ha tenido algunas oportunidades hasta que aguantó, ¿no? Balón que se quita de arriba, Donato como puede, era complicado, complicadísimo. Con cabeza, chinea para Dailo, para Javi, todavía hay otro cambio. Hay un jugador ahí, el número 15, que salva, se lleva como yo, ojo que va por detrás, le puede ganar la partida. No, Dailo directamente, a las manos, ahí viene, ojo. Sigue, parece un jugador juvenil, chiquitito. Controla Kika, tiene en banda, ¿quién? Es Eduardo, no, lo deja salir fuera y controla directamente Joel, hay un nuevo cambio, se va en este caso Kika y entra Salva. Balón a Joel, hacia el lado izquierdo, muy bien Joel, pasa directamente a Chinea, va a meter el balón arriba, está buscando a alguien. Ojo, que queda el balón suelto. Ahí está Donato, que le pega fuertemente. Javi controla la pelota. Ojo que se la puede llevar. No, con la cabecita para atrás, por si hay alguna duda. Dailo, se acabó el partido. Se acabó el partido. Javi, gracias. A ti, Salva, y a mi Tierra Televisión por estar aquí en el estadio. Me voy ahora sí a cumplir las funciones, las obligaciones. Por eso te digo que había dos partes. Una de obligaciones y otra de devociones. Pues en este caso ganó el Club Deportivo Puerto Cruz 2-1. Todo se desarrolló en la primera parte, en ese gol al final que supuso la victoria del Club Deportivo Puerto Cruz ante un Icodense, buen Icodense, muy bien armado y con posibilidades de ser un equipo importante de la categoría, como de hecho ya lo es, que estuvo a punto de ascender este año a tercera división. Por parte del Puerto Cruz, tal como dijo Javi, ilusionante y esperando ver exactamente qué es lo que se encuentra, ¿no? Porque no es fácil estar en esta categoría. Han tenido dos años ya, este año es para dar otro toque. Tiene un equipo importante, ilusionante y vamos a ver si saca todo adelante.